El día de hoy trabajaremos con este nuevo video tutorial demostrativo de nuestro control de voltaje ACMC-145A. Es un módulo que nos permite controlar la salida de voltaje dependiendo de la entrada que nosotros utilicemos, ya sea 110 volts corriente alterna o 220 volts corriente alterna. Es lo que soporta nuestro control de voltaje. Puede servirnos tanto para cargas resistivas como para motores eléctricos. Sin más, pues pasaremos a un poco de las características de este módulo. Como les mencionaba, puede trabajar a voltaje de 110 o 220 y su salida es a 110 o 220 dependiendo de lo que se ocupe, pero soporta una corriente de 45 amperes en carga resistiva o 30 amperes para motores eléctricos. Lleva una regulación de 0 a 10, tiene un pequeño potenciómetro que es el que nos apoya para hacer la regulación. Sus dimensiones son 111 milímetros por 77 por 37, es un módulo relativamente pequeño y puede suministrar hasta 6000 watts de potencia en carga resistiva, como les comentaba. En carga resistiva, pues para ya sean algunas resistencias, calefactoras, algunos focos cerámicos, diferentes aplicaciones que se le pueden dar en este apartado. Asimismo, no solo para motores eléctricos de alterna, sino también de directa, haciendo un pequeño arreglo. Ahorita más adelante les voy a enseñar en la demostración. Justamente utilizamos un pequeño arreglo para utilizar este control para un motor de corriente directa. Ahí apoyándonos con un puente rectificador KBPC5010, que es el que nos va a apoyar a filtrar la señal, bueno, hacer la rectificación de señal y poder controlar así nuestro motor de corriente directa con este módulo. Aquí ya tenemos el diagrama de conexión, conexiones sencillas, nos demuestra dos borneras de entrada, dos de salida, así tal cual. Las dos de entrada se alimenta nuestro control y las dos de salida, así mismo, pues nos indica 110, 220. Tenemos un interruptor para un ventilador para enfriamiento del control. En este caso de que se lleve a cargas excesivas, pues tiene este pequeño ventilador para enfriar. Y pues igual mismo la carcasa del equipo es de aluminio, entonces ahí tenemos un poco más de disipación. Un potenciómetro, como les decía, que va a ser el que se va a encargar pues de hacer todo el control. Y bueno, sin más, pasaremos a la demostración. Bien, aquí como video demostración tenemos ya conectado nuestro módulo, ya conectado nuestro puente rectificador de salida, nuestras conexiones y nuestro motor con su soporte. Este es un motor de 500 watts a 110 volts de directa. Entonces sabemos, tenemos salida de alterna, pasa al puente rectificador, el cual pues nos va a apoyar para hacer la rectificación de señal de alterna a directa y en este caso pues podamos controlar este motor. Empezamos con la demostración, subimos un poco. Podemos ver que enciende el motor. Podemos ver que gira de una manera lenta. Y en cuanto nosotros vamos aumentando la velocidad en el control, el motor gira a mayor velocidad.
Incluso hasta en el sonido del motor se puede escuchar la potencia con la que gira. Vamos a punto máximo. Y volvemos. Ahí podemos ver que ese es el límite. Aumentamos un poco. Y básicamente ese sería el funcionamiento de nuestro control. Ya se había hecho una prueba anteriormente con un motor pequeño de corriente alterna, pero aquí podemos ver que también tiene aplicación con motores de corriente directa, siempre y cuando estén dentro de los rangos que soporta nuestro control y teniendo pues la correcta configuración, en este caso el arreglo que tiene aquí con su puente de rectificador. Y nada, seguir invitándolos a que visiten el canal, nos compartan, dejen sus comentarios, su like, se suscriban y nos comenten qué es lo que les gustaría seguir viendo en el canal. Ahí vamos a estar trabajando con diferentes equipos aquí de la tienda, distintos videos tutoriales del funcionamiento y alguna introducción pequeña en cuanto a lo técnico de cada uno de los productos. Esperen el siguiente video.